Hola, mi nombre es Miriam Ferris. Y estoy encantada de formar parte de estas conferencias. El tema que quería tratar hoy es el que veamos realmente y seamos conscientes de la bendición que es ser sanadores de nuestro árbol familiar. Lo sé, lo sé. Muchos estaréis diciendo, sí hombre, bendición, bendición, es que es más carga. Mucha gente lo vive así, ¿no? Es, a ver, yo vengo, encarno, con todo lo que yo tengo que, que sanar, con todo lo que yo tengo que trascender y experimentar. Y encima me colocan en un árbol genealógico y me cargan con todo lo de los demás. Venga allá, ¿esto qué? No es exactamente así. Y me explico. Um, Realmente encarnamos en árboles familiares en los que las cosas que nosotros nos quedan por sanar, ellos también lo tienen por sanar. Es decir, no vas a venir aquí, tú con tus cosas, con tu pack, eh, para sanar y no te van a cargar lo de los demás que no vibra contigo. Eso no es así, no funciona así. Sino que es todo lo contrario. Es decir, eh, se te elige a ti para que vengas con todas las cosas que tienes pendientes, que están en distintas áreas de tu árbol familiar exactamente igual. De forma que cuando tú te estés sanando tú, estés sanando cada uno de los componentes de ese árbol con ese mismo problema. Es más, yo siento que es una bendición porque mis guías me hicieron llegar la información y los agradezco se lo agradezco infinito, ellos me explicaron que en cada árbol genealógico hay alguien especial que se decide que venga cada cierto tiempo. De hecho, cada cierto tiempo se deja, eh, digamos, un espacio, un hueco para que venga alguien especial. Ese alguien especial en tu árbol genealógico eres tú. De forma que las almas de todos los que forman ese árbol familiar y tú habéis quedado en que tú vendrías a sanarte a ti y al mismo tiempo ayudarles a ellos en todo lo que ellos no supieron sanar. Date cuenta que esto es una bendición porque tú eres especial en tu árbol. Cada X tiempo alguien especial viene al árbol para sanarse a sí mismo y a los demás. Los demás han venido a trabajar, a, a hacer sus vidas de una forma muy programada, se sienten tristes pero no tienen herramientas para salir, tampoco se, se cuestionan el sanarse o el tomar alternativas. No han venido a eso, han venido a experimentar otras cosas. Y eso está muy bien. Pero querido amigo, querida amiga, es una bendición ser el sanador de tu árbol, primera, porque no te acarrea más problemas o no te acarrea más cosas que sanar, sino que se te eligió a ti porque eres especial, porque has venido a sanarte, porque has venido a despertar. Y al mismo tiempo que tú despiertas, al mismo tiempo que tú sanas, estás sanando a cada uno de los componentes de ese árbol familiar. Cuando fui consciente de esto, mi vida cambió totalmente. Al sanarme yo, me acuerdo específicamente una sanación de sacrificio, patrones de sacrificio. Y cuando yo me estaba sanando yo, vi mi, me mostraron a mi abuela materna, que llevaba el sacrificio en su ADN muy marcado. Sentí un amor que me rodeaba con un amor y un amor y un amor tan grande me daba las gracias desde el fondo de su alma y sentí que no solamente estaba liberando ese árbol sino que a ese ser que encarnó como mi abuela materna allá donde estuviese la estaba ayudando la estaba liberando ese mismo problema ya no tenía que sufrir ya no tenía que pasar por allí Me sentí muy bendecida cuando te das cuenta de que realmente tú eres la persona especial que todo tu árbol familiar eligió para que vinieras a sanarles. Y tú dijiste, no, no, sí, yo vengo, lo elegiste tú, en, en común acuerdo con ellos. Porque tú, antes de encarnar, tenías muy claro que eres especial, tenías muy claro que lo puedes hacer. Por eso estás aquí. Por tanto, si sois maestros de cualquier disciplina, si, si hacéis sesiones de lo que sea, siempre que por favor os encontréis a alguien que se queja, porque mucha gente se queja, ¡ay, pues mira! Fíjate tú, pues herede, herede no sé qué, de, no sé quién, herede. Claro, es que al final lo ven como una carga. Por favor, explicárselo. Divulguemos esto, que la gente comience a despertar en el sentido de entender que es una, es que es una bendición, es que es una pasada ser alguien tan especial que puedes, tienes la capacidad, puedes eh, liberarte y tienes las herramientas para hacerlo. No todo el mundo, no todo el mundo tiene esa capacidad, no todo el mundo tiene la suerte de tener las herramientas para ir sanándose, no todo el mundo tiene la suerte de ir despertando y ir cada vez elevando su conciencia, ir cada vez viendo, viendo la vida de la forma como más consciente y cada vez viviendo desde la alegría, desde el amor, desde la felicidad que somos. Por tanto, cambiar el chip, decirlo, decirlo a todo el mundo, gritarlo los cuatro vientos, soy una bendecida, es una pasada, porque... Porque es que puedo sanarme a mí y al mismo tiempo estoy beneficiando a otros sin hacer más trabajo, simplemente sanándome a mí. Por tanto, por favor, comentarlo a todo el mundo que, que sintáis que necesita saberlo. Dejemos ya de vivir en la pena. Qué pena por mí mismo, qué pena por, porque yo, porque me cargo, porque. No, no es así. No es así. Vinimos a esto. Lo elegimos y fuimos elegido, elegidos por toda esa gente que forma nuestro árbol familiar. Porque sabíamos todos que podíamos hacerlo. Sabíamos que éramos unos cracks y que tenemos todas las herramientas para que esa sanación se dé. Y para que toda esa gente, todos esos seres, se vean bendecidos por nuestra sanación. Por tanto, cambiemos el chip, demos gracias. Y desde ahora vive tus sanaciones desde otro punto, desde un punto de sentirte con suerte, de sentir que tú eres capaz de hacer esas cosas, que a ti se te dio la oportunidad de hacerlo, que tú has venido a esta existencia a eso. Y mira a tu alrededor y entiende que hay otra gente que no eligió eso. Y por eso no tienen que hacer lo que tú tienes que hacer, no tienen que sanarse a ellos mismos, y por eso no ven la necesidad. Eso está muy bien, nosotros ya pasamos por ahí, respetémoslos. Ellos eligen sus caminos, no porque tú hayas elegido un camino tienes que obligar a los demás a que elijan el mismo. No, cada uno ha venido a una cosa, pero sobre todo estoy aquí para que veas, para que seas consciente de que tu camino es la caña, que tu camino es una pasada, porque eres especial. Porque viniste a esta carnación a despertar. Lo elegiste. Y por tanto, tus guías, tus maestros te están haciendo llegar todas las herramientas que necesitas para que desde el corazón, a medida que tú vayas despertando, vayas sanando a los demás. Es una bendición, es una pasada. Y realmente tenemos que dar gracias. Siento que a partir de ahora todas tus sanaciones van a cambiar. Es decir, muchas veces cuando sanas, sabiendo esto, ves cómo se libera en tu árbol genealógico a la persona que realmente comenzó con esto, o la que más tenía esto, ¿no? Y, y te vas a sentir bendecido o bendecida porque, porque vas a saber que allá donde esté, ya no le va a hacer falta, no le va a hacer falta trascenderlo, porque ya la ayudaste tú, lo ayudaste a liberarlo. Y es más, si tienes hijos o vas a tener, sabes que tus hijos y los hijos de tus hermanos, etcétera, etcétera, no tendrán que pasar por ello. Ya lo pasasteis vosotros, hasta aquí llegó. Y eso es una pasada, porque al mismo tiempo que te vas iluminando tú y tu corazón, eh, vas iluminando tu árbol, al mismo tiempo que tú te vas reconociendo tu luz, que dejas a tu luz brillar, vamos dejando que toda la gente de nuestro árbol familiar, ilumine, se ilumine ellos y ilumine digamos la estancia de allá donde estén. De forma que estamos ayudando a que la humanidad se ilumine de nuevo. Y eso es lo más maravilloso que podemos aportar hoy en día a esta humanidad de la que muchos renegamos, pero formamos parte. Y ese es nuestro trozo de arena, no, ese es nuestro granito de arena. Así que mira lo maravilloso que es tu existir ahora. Es que has elegido una encarnación maravillosa. Así que enhorabuena, porque a partir de ahora vas a cambiar el chip, vas a decirles a los demás, vas a despertar a los demás, vas a decirles lo guay que es esto, lo maravilloso que es haber venido a esto, porque eres un privilegiado. Eres una privilegiada, no todo el mundo puede tener la gran suerte de liberarse a uno mismo y liberar a los demás. Espero de corazón que os haya ayudado y nos vemos pronto en las redes. Un abrazo.